Hola amigos, hola hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy ya miércoles, empezando un bonito día. Ya hemos soltado a la gran mayoría de los pollitos. Hemos venido por acá a darle de comer a las gallinitas. Y oh sorpresa amigos, oh sorpresa. Tengo dos gallinas que son prácticamente hermanas, ella y la otra. Y tengo aquí a un gallo, ¿no? Al reproductor. Justamente subí con la finalidad de alimentarle, cambiar de su agüita como todas las mañanas, y le encuentro clueca o le encuentro incubando a la hermana de esta gallinita, amigos. ¿Saben por qué digo que le encuentro incubando? Yo ayer ya la había visto a las 12, ya la había visto sentado en donde ponen huevo. Y luego en la noche, ahorita vamos a ir en la gallina, no se preocupen. Y yo en la noche subí, ¿no? Por curiosidad, para comprobar si por A o B la gallina estaba clueca, ya que ayer quería recoger los huevos y me había hecho un sonido que hacen las gallinas cuando incuban. Entonces, amigos, en la noche me percato y la gallinita seguía ahí al fondo. Miren la gallinita pone huevo allá al fondo. Miren, en esa parte yo le he puesto tablas porque son prácticamente gallinas que les gusta la oscuridad. Ahorita vamos a ir a ver, se nota un poquito la gallinita, ahorita vamos a ir, ¿no? Pero les quiero ir explicando un poquito más a profundidad. Es que estas gallinas, un mes amigos, han puesto todos los días, todos los días. Hemos recolectado montones de huevos. Y amigos, ¿para qué decirles, ah? Las gallinitas justamente son buenas ponedoras. Ahorita los huevos de ellas están incubando. Tengo 14 huevos que son de ellas y ahorita están en la incubadora. Abajo en el primer piso, ahorita también tengo 8 huevitos que son de ellas, que lo estaba juntando para ponerlo en la otra incubadora que estamos ya pidiendo o para venderlo, ¿no? Pero amigos, ya me agarró la gallinita se sentó y ahora solo ella va a estar poniendo huevos. Lo malo es que ambos ponían huevos en el mismo lugar y lo más probable es que su hermanita va a seguir poniendo huevos. Y miren por acá la gallinita. Miren la gallina, ¿dónde todavía se le ocurre, no? ¿Dónde se le ocurre sentarse? Ella ponía huevo más al fondo tienen como una sábana, yo le he puesto una colchita viejita y ya, la gallinita ha preferido bajar los huevos al piso y a sentarse. Miren, miren cómo se hace, miren cómo se hace. ¿Sí? Miren ese ruido, miren ese sonido, amigos. La verdad, la gallinita increíble, ¿no? Yo la había puesto allá para que ponga huevo ahí al fondo. Es viejito y todo eso, pero la gallina ponía huevo ahí y yo lo juntaba a su huevo, ¿no? Para ponerlos en la incubadora. Y la gallina me ha sorprendido que con dos huevitos se ha sentado ayer en la tarde. Entonces, ahorita lo que estaba pensando era, tenía dos opciones. Si dejar a la gallinita aquí, acomodarle bonito en una cajita, por ejemplo, como en una cajita como esta, y dejarla que incube. O sacarla y quitarle lo clueca, la cual también es una opción. Va a demorar 15-20 días en retomar a poner huevo, ¿no? O solo seguir juntando los huevos nada más ya de esta gallinita con este gallo y ponerlos en la incubadora y a ella también colocarlas. Tengo dos opciones ahorita. Dejarla que se enclueque o levantarla, amigos. Pero yo creo que debería de dejarle que ella incube. ¿Saben por qué? Porque ya ahorita en la incubadora, como les he dicho, tengo 13 huevos de ellas incubando. Ya van en el día número 7 de incubación sus huevitos de ella y de la que se ha puesto clueca. Y también tengo aparte juntado 8 huevos en el primer piso. La gallinita ahorita está sentada con 2 huevos. Entonces, si yo traigo los 8 huevos de abajo, más los 2 huevos, ella se podría incubar 10 huevitos, ¿no? Sería una buena opción dejarle que incube 10 huevitos para sacar pollitos. Sería una buena forma, ¿no? Que la gallinita, pues, que esté en su naturaleza. Porque es su naturaleza de ellas, amigos. Y lo que más me sorprende es que muchos de ustedes me decían, ¿no? Esas razas son buenas incubando. Esas razas son buenas poniendo huevo. Y la verdad, amigos, yo no creía. Yo pensé que esta gallinita a la semana me iba a dar 3 huevos, 4 huevos. A la semana, 7 huevos, amigos. 4 semanas clavaditos me han puesto huevos. Inclusive me he llegado a comer sus huevos de ellos porque ya no tenía espacio, ¿no? Por eso justamente le estaba empezando ya a vender
Pero ahora que ella se ha sentado, mejor sería sacar sus crías y luego que ellas mismas las cuiden y ya luego posteriormente venderlas, ¿no? Así estaríamos vendiendo a sus crías y oficialmente pues serían incubados de manera natural, nada de artificial. Y también los huevos que ella pone sí lo vamos a meter a la incubadora, ¿no? Lo que tengo miedo es que esta gallinita ponga huevo y todos los días aumente un huevo más cuando la acomodemos a ella. Entonces, eso también podría ser una opción que podría interferir en su incubación, ¿no? Eso me ha pasado anteriormente con gallinas. Cuando tienes 3, 4 gallinas y una gallina se incuba o se queda clueca en su nido, lo que pasa es que las otras gallinas entran al nido a poner huevo, ¿no? Y todos los días aumentaba un nuevo huevo, todos los días aumenta un huevo, un huevo, un huevo. Y al final, pues no nacen los pollitos, se pierden los huevos y se pierde el tiempo. Entonces, lo que estaba analizando, lo que estaba pensando es ponerle en esta cajita. Quería ponerles en esta cajita a la gallinita, pero me da miedo, ¿no? Estas gallinas son bien hurañas. Pero antes de ponerle en esa cajita, me haría subir a los huevos que tengo abajo. Tengo 8 huevos bien guardaditos, tengo viruta. Entonces acá le podemos acomodar, le podemos llenar de viruta. No, antes le podríamos fumigar, que es lo principal. Fumigar, le lleno viruta, le pongo sus 8 huevos de abajo, más los 2 huevos que está sentado ella. Sería 8, 9, 10 huevitos, ¿no? 10 huevos en la caja y la acomodo nada más detrás de esto. Por este espacio le acomodaría, ya que la otra gallina pone huevo aquí adentro. Entonces, así estaría tranquila también, ¿no? Estaría dentro de este espacio, porque a las gallinitas les gusta incubar en lugares oscuros, en lugares, esto por ejemplo, yo le he tapado, se ve todo horrible, todo feo, pero para la gallina es su mundo, porque es prácticamente oscuro, tapadito, perfecto, nadie interfiere. Y lo mejor de todo es que solo son 3 gallinas las que están acá, ¿no? Esta de aquí. Por acá al gallito que fertiliza. El gallito fertiliza, amigos, al 100% todos los huevos. Esta gallinita de acá, nada más esas 3. Entonces, siendo así, amigos, estoy muy feliz por una parte, porque una gallinita se nos ha puesto clueca y sería una buena forma, ¿no? Si esta gallina llega a sacar pollitos, sería una buena forma de hacerle inflecar siempre tanto a esta gallina como a esta gallina y ponerle los huevos de los brahmas. Recuerden que tenemos brahmas, hoy día estoy pidiendo una brahma, mañana me llega una gallina brahma, la pareja del gallo BSO, que ya pone huevo. Y también ahorita estamos sacando huevos fértiles de cruces de brahmas con criollos. Sería una buena forma de ponerle a estas gallinitas, ¿no? Lo malo es que los huevos son enormes, son huevos grandes. Estas gallinitas a la justa se abarcaría 5 huevos, exagerando. Pero como son de ellas, son pequeñas, le vamos a poner sus 10 huevitos que hay, amigos. Vamos a ver de los 10 cuánto revienta, ¿sí? Entonces, siendo así, amigos, yo ahorita voy a traer viruta, voy a traer los huevos y en el siguiente video ya les estaré mostrando más o menos cómo queda el nido de las gallinitas o de la gallina, ¿no? Que se le va a poner a incubar.